Buenas tardes, queridas amigas, amigos. Comenzamos este jueves con todo aquí en Pasapalabra. El pozo de rosco, 440 mil pesos. Sigue subiendo de a poquito. De a poquito nos vamos acercando al millón, al medio millón de pesos. Qué bárbaro cómo viene este rosco nuevamente. Vamos a presentar a quien se sienta en la silla caliente de este programa, a nuestra campeona, ama de casa de Villaluro, hincha de Vélez. Atención, un fuerte aplauso para Laurita Delgado. Laurita, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Estudió la campeona? Sí, bueno, tengo un equipo de producción en casa. Mi hija Juliana con cronómetro. Mi marido haciéndome preguntas con rosco y bueno. Y sí, hay que tener acompañamiento. O sea, como un verdadero equipo a Fórmula 1, pero de rosco. Claro, con él, claro. Qué buena onda. ¿Y cómo fue? ¿El entrenamiento sirvió? ¿Sentiste que en estos días has mejorado tu performance, por lo menos en casa? En casa, por lo menos, sí. Bueno, hay que empezar a controlar los nervios un poco, sí, Laura, ¿eh? Sí. Bueno, te deseo la mayor de las suertes, ¿eh? Bueno, gracias. Vamos, campeona. Hoy van a estar jugando con vos. Un fuerte aplauso para Cami Salazar. Gracias. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Felices, ¿sí?, de acompañar acá a Lau. Me encanta esto de la preparación en casa. Es clave. Preparación en la vida es todo. Muy bueno. El hábito, dicen, hace al monje o la monja. Sí, claro. Dicen. No sé si será verdad. No, nunca estuve en esa situación. Son esas cosas que te dicen. Por eso, por supuesto. Bueno, hay que sumar segundos. Es muy importante. Muy importante. Venimos a eso, a sumar segundos. Esa es la actitud. Me gusta esa actitud. Todos los juegos comienzan contigo. Vamos, obvio. Dale, está bueno. Pero bueno, todo. Obvio, vamos por Lau. Me encanta porque además este equipo femenino, todas mujeres. Exactamente. A morir. Bendito yo soy entre todas estas espléndidas, inteligentes y talentosas mujeres. Ahora voy a presentar a quien se va a enfrentar directamente a Laura. Y Laura, atención, porque vas a tener un duro hueso de roer. Porque tenemos una persona que vuelve aquí al programa, que supo ser una gran campeona de pasapalabra. Un fuerte aplauso para Carlita Gabriel. Mi querida Silvia Urquiza. Carlita, welcome back. Bienvenida nuevamente. Gracias, Iván. ¿Cómo estás? Bien, me encanta estar de vuelta. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Te noto como más timidona hoy. Bueno, me pasó un tiempo. Sí, es verdad, hace tiempo que no nos veíamos. ¿Se preparó la ex campeona de pasapalabra? ¿Leyó el diccionario? Por supuesto. Por supuesto. Todo. Bueno, ¿cómo va la ingeniería civil, Carla? Bien, muy bien. Se viene una obra nueva. ¿En serio? Sí. Muy contenta. Bueno, responsabilidades nuevas. Así responsabilidades nuevas. Bueno, te deseo la mayor suerte, Carlita. Muchas gracias. Bienvenida, genia. Uy, está timidonga, Carla, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué sucede. Equipo picante tenés. Equipo de mucho posteo, mucha sed. Equipo de mucho movimiento. Y aguanten redes seguro, digamos. No, aguanten redes. Mirate. Yo digo, Carlita, después vamos a decir tu Instagram, porque después de este tipete vas a subir en seguidores a full. Un fuerte aplauso para recibir. ¡Acá tenemos Messi! Después hacemos todo, después hacemos para Boomerang, ¿está bien? Boomerang, muy bien. Después hacemos Boomerang, todo, algún posteo y podemos hacer una story. Dale. Muy bien la terminología. No, espera, yo creo muy bien a la del baile. ¿En serio? Que recibí muchos mensajes, sí. Ah, muy bueno. Yo decía que Iván no bailaba, pero muy bueno. Hicimos el... No, yo quiero ver a Iván haciendo este. ¡Ay, por favor! No. Por favor. ¿Saben? No, perdón. Así, primera vez que me estamos hablando. Vamos a trazar una línea. Cierra el programa. Usted no lo sabe, yo lo he dicho 18.500 veces en este programa, yo bailo muy bien sentado. Todo lo que sea tórax y piernas, tren superior. Mira, vos solo haces los bracitos así, estás ahí en el medio. Claro, nos ponemos todas las mujeres así, igual al medio, y haces el pasito y así cerramos. Cierra el programa. Mi abuela diría, vos mete cara, vos hace cara. Claro. Actitud. Bueno, chicas, ¿están listas? Muy nerviosa. Nada. Es mi primera vez, soy la única que está por primera vez acá sentada. Sí, sos la única que debuta en este programa. Dios. Atención, Molfese, vamos, ¿eh? Te vamos a hacer pasar una linda. No te voy a fallar. Los juegos del equipo naranja comienzan con la señorita Morandi. Ay, bien. Qué presión. Bueno, arrancamos a jugar. Por favor. Comenzamos en esta tarde de jueves con pasapalabra y lo hacemos... Como es menester. Esta letra.
Aquí estamos, vamos a jugar a letra y comenzamos con las espléndidas chicas del equipo azul. Acá estamos. Muy bien, esto es muy simple, vamos a adivinar palabras de 5, 6 y 7 letras. Todas van a... Ah, güey, ¿en serio? ¿Qué? Todas van a tener la R y la Y. ¿Qué? ¿Qué? Muy bueno. R e Y. Me dan como más palabras en inglés, viste, que tienen muchas griegas. Bueno, a pensar. Ah, yeah. Girls. Oh, my God. No, don't tell me that. Para de ver con tu familia canadiense últimamente. Sí, sí, hablo. Porque justo un primo fue para allá a la familia, estuvimos hablando. ¿Le dijiste a la familia canadiense que hablamos en vivo en la televisión argentina sobre ellos? Le debería mandar el link, ¿no? Sí, por supuesto. Tenían que verlo, sí. ¿Cómo se llama la familia? Son los Strandholm, de apellido. ¿Vamos? Vamos. Ya. Cuando tus hijos invitan a amiguitos a quedarse a dormir, ¿hacen un pijama? Party. Puede ser un color parecido al caparazón de las tortugas o el apellido de Mariah, la cantante estadounidense. Are you here? Charlie. Sí, ahí Charlie. Está. Ahí está. Si vas a un restaurante indio, seguro que algún plato tiene esta especie. Ah, curry. Muy bien. A los 18 años dicen que te volvés esto de edad. Ay, pasa palabra. Mayor. Claro. Ay, claro. Todos los 6 de enero dejo los zapatos, el agua y el pasto por si pasan ellos. Reyes. El otro día le di uno a mi sobrinito y cuando me di cuenta me había dibujado la pared entera. Crayón. Ay, sí. Puede ser como está la cebra o una persona medio loca. Rayada. Las nueras son las esposas de tus hijos y los esposos de tus hijas son los... Yernos. Suena igual al apellido de la actriz Agustina y se escribe igual que Cereza en inglés. Cherry. Es el apellido de Eddie y también una ley que dice que si algo puede salir mal, va a salir mal. Murphy. Si te fracturaste, te tienen que hacer esto para que el hueso se vuelva a soldar. César. La clásica tira cómica que se edita desde 1977. Wow, se llama Diógenes y él... Linchera. Cuando estudian, algunos resaltan, pero yo hago esto con una regla y un lápiz. Subrayo. Es lo que tenés que hacer para llegar a la final del Bailando. Pasapalabra. ¿Qué tenés que hacer? Pasapalabra. Ensayar. Claro. Bien, Sophie. Monroe, hermosa. Manson, no tanto. Pasapalabra. Marilyn. Muy bien, felicitaciones. Preparada que está. Está para Claro, me hacían así, yo decía que iba a bailar. ¿En qué momento? Para, no, chicos, el que avisa. No traiciona. ¿Y yo qué dije? ¿Qué hago qué? No, yo a mí lo mostré. No. Hice así, me hace, no sé, tipo algo. No, pero estuviste bien. Le puse garra. Sí, le puse garra. Lo importante es que completan este juego. Vamos todavía. Y la presión. Pasan para las chicas de las Reds. Vamos, ¿eh? Ay, las caras de... A ver, ¿cómo lo podría poner? Pánico. Gracias, Camila. Exactamente. Bueno, a ver. Van a jugar... Opa. Ay, no. ¿Qué letras estamos sumando a estos? Letra a letra, me copan. Z. ¿Eh? Z. Estuviste cerca. X. Exactamente. Exactamente. La O y la X. ¿Vamos? Va. ¿Lista? Va. Sofi, ya. Es el deporte en el que se destacan Maravilla Martínez, Manny Pacquiao. Muy bien. Tipo de calzoncillo que también puede llegar a... Todos le decimos huesito dulce, pero en realidad se llama... Todos le decimos huesito dulce, pero en realidad se llama... Coxis. Muy bien. Puede ser el piso entre el quinto y el séptimo. Sexto. Mozo quiere un flan con dulce de leche. No, mejor también que tenga crema y que sea... Si viene con dulce de leche y crema es... Carla. Palabra. Mixto. Muy bien. Para tranquilizarme, respiro profundo. Inhalo y... Exhalo. Pienso luego... Existo. Es el país que nos regaló los tacos, los burritos y el Chavo del Ocho. México. El compilado con lo mejor de un artista se llama Grandes. Éxitos. Britney Spears hizo una canción donde decía que era así. Tóxica. Puede ser la rueda que tenés en el baúl o lo que gritás cuando necesitas ayuda. Auxilio. Espejito rebotín. A mí me rebota y a vos te... Explota. A la mañana me hago unas tostadas, pongo la cafetera, agarro unas naranjas y las... Exprimo. Es el instrumento que toca Lisa Simpson. Saxofón. Imposible no emocionarse cuando Luis Miguel canta Tengo todo esto. Excepto. Ahí está, muy bien. Equipo. Muy bien, ¿eh? ¿Vos
chocha, vos chocha porque no. Qué rara. Mira, como... Me gusta tu actitud. Quiero decirlo. Muy positiva. Bien. Bueno, muy bien. Ambos equipos completan este juego. Hemos tenido dos personas que no han jugado todavía. Todavía. Por un lado, todavía. La señorita todavía Camila jugué, Salazar pero y no la señorita jugué. Candela Morfese. Gracias. Así que atención, porque ahora no se van a escapar. Ok. Cande, posta. Ay, para Candelaria te dicen cuando están enojados. Sí, pero no causo mucho enojo. Soy una buena. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver cómo han quedado los puntajes. A ver. Ahí están en pantalla. Atención, Ya lo saben, 15 segundos para cada uno de los equipos. Pero atención, porque ahora vamos a enfrentar a estas aguerridas señoritas y señoras. Pero antes nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí a Pasapalabra con el Pozo del Rojo en 440 mil pesos. Ya venimos. Ya estamos aquí de vuelta en este gran programa de Pasapalabra con estas espléndidas y talentosas mujeres. El Pozo de Rosco, recuerden, 440 mil pesos. Y si quieren venir a jugar aquí al programa, muy simple, el 13tv.com, se anotan y vienen a nuestro maravilloso estudio a jugar con nosotros. Ahora vamos a enfrentar a las chicas. Y la primera pareja también es una pareja que se va a enfrentar en el bailando. ¡Ay, ya! ¡Arrancamos desde acá, Sofía! ¡Arrancamos desde acá! Sofía, Sofi, Sofi, Jiménez y Morandi. A ver, a este lo viste. ¿Ok? Primera pista. Por 5 segundos. Apareció por primera vez en agosto de 1962. ¿Sofía M? No, no, no. ¿Sofía J? Esperar un poco más. ¿Sofía J? ¿Sofía M? En 62. ¿Quién puede haber aparecido en 62? Puede haber sido en películas, en cuentos. No, no trate de sacar información, Morandi. No trate de hacer eso. Arriesgá. El no ya lo tenés, diría. Vamos, arriesgue. Juéguesela. ¿Nada? Un superhéroe. Spider-Man. Si adivina, me muero. No. ¿Por qué Spider-Man? No sé, ni idea. ¿Qué te gusta Spider-Man? Claro, claro, ¿qué se le vino a la cabeza? ¿Tenías un crush con no Peter sé. Parker? No, sí. No, no, no. No es sé por qué. Apareció en mi mente, cayó así y lo dije. ¿Está mal? Es Spider-Man. La cara de Candelaria. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Mira la cara. Bueno, eso significa que la victoria la tengo en el bailando yo. Ay, mira. Se la quedaba, se la lleva para guardar. No lo puedo creer. No lo puedo creer, chicos, yo tampoco. O sea, estoy iluminada, iluminada y eterna. Eso me pasa por no arriesgar. Así, al aire. Viste, había que arriesgar algo. Y vos igual, yo nunca arriesgo, así que hoy aprendí algo nuevo. Hay que arriesgar porque no lo sabe. Ya está, vamos, todavía. Muy bien. Muy bien. Laura, Carlita, a este lo conoces. Primera pista. Nació el 25 de septiembre de 1968. Wow. ¿Nada? No. Solo 9 años. Arriesguen, a ver si arriesga la U, que tal vez me la suceda. ¿Carlita? Tiene 50, va, cumple 50. No. Segunda pista. Tiene un récord de 55 segundos armando el cubo Rubik. El famoso cubo de los colores. Sí. El cubo cromático. ¿Nada? No. Tercera pista. Obama declaró que si alguna vez se filmara la historia de su vida, le gustaría que él interpretara su papel. Carlita. No, debe ser más grande. ¿Denzel Washington? No es Denzel Washington. Hincha de Vélez. No, no me sale el nombre del actor.
No, puedo hacer una película. Estamos con problema entonces. Googlealo. ¿Nada? No. Cuarta pista. Aunque rechazó el papel principal en Matrix, comparte el apellido con el malvado de esta película. ¿Will Smith? Exactamente, Will Smith. Bueno, hablando de gente en redes, Will Smith está full con las redes. ¿En serio? Mirá. Sí, es verdad. Y tiene una llegada, lo ven, pero millones y millones de personas. Es un tipo muy divertido, muy talentoso. Bueno, a ver, chicas, debut... Ahora sí, porque como no jugó hasta ahora, claro, no hablé. Candelaria, entonces ahora sí es el debut oficial de ella. Vamos. Cami, no tenés escapatoria, vas a jugar no, también. No, por favor, no me hagas pasar papelones, te lo pido. Yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance. Vamos, este animal lo conocen. Listo, un animal. Vamos, primera pista. Su mala fama la tienen gracias a Theodore Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos. Primo lejano de FDR, también presidente de los Estados Unidos. Su mala fama. Su mala fama la tienen gracias a Theodore Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos. Una serpiente. No, Candelaria. Las arañas. No, segunda pista. En Alemania es ilegal tener una como mascota. Iguana. No es una iguana. ¿Un búho? No. Tercera pista. En una región de Brasil, la comen en sopa y la consideran afrodisíaca. Ah, ya. Yeah. Ah, bueno. Chan, chan. Pido, por favor. Conejo. ¿Eh? Conejo. Es que está hablando Conejito. De... Está hablando de la... Yo te doy... La coneja. Está hablando de algo femenino. ¿Gande, querés arriesgar algo? No arriesgues, Cande. No voy a arriesgar porque no me quiero exponer. Cuarta pista. Dicen que no hay nada más peligroso que una en el bidet. Comadreja. ¿Qué? ¿Qué? Chicos, no sé. No es una comadreja. Yo la sé. En el bidet, ¿qué? La sé desde la primera pista ya. ¿En serio? ¿Posta? Yo sabía. Dale, Sofi, basta. Sí, de verdad. ¿Llega a ser? ¿Cucaracha? No. No. Creo que la sé. Ay, última no, pista. Idea. Es el pez amazónico que tenés miedo que te muerda cuando te metes al río. La piraña. ¡Claro! Ah, no, no, yo creía. ¿Qué la piraña? Una rana. Claro. Además, ¿quién tiene una rana de mascota? No sé. No, bueno. Pero imagínate, una piraña en un bidet. Claro, no. Chicos, juro claro. Que puedo mejorar. Bueno, se lleva un segundo el equipo azul y vamos a ver cómo han quedado los resultados. Ahí están en pantalla. 21 segundos. Vamos. 17 segundos para el equipo naranja. ¿Cómo ves tu vuelta al programa, Carlita? Muy tranquila de momento. Sí, no, estoy sorprendido. Sí, Carlita está muy en su lugar, sin ningún tipo de... Nada, ningún es abrupto, podríamos decir, exactamente. Gracias, Carlita. Bueno, pero ahora vamos a seguir avanzando. Y atención, porque hay tiempo de revancha. Las vamos a volver a enfrentar. Uh-huh. Y ahora, cómo me gusta esto, cómo me divierte. Vamos a cantar en la pista musical. Felfer presenta Trevián, el más rico chocolate con leche relleno con oblea, tres variedades en exquisitas combinaciones. Trevián marrón relleno con una suave crema marroc. Trevián yogur frutilla relleno con unas cremas sabor frutilla y Trevián Dulech relleno con el más delicioso dulce de leche. Probá Trevián y déjate tentar por algo totalmente único. Trevián, el chocolate que siempre quisiste probar. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. Vamos a jugar a la pista musical y yo escucho todo. Sé que Sofía M. me preguntó, ¿cómo era Carlita antes? Sí, porque dije, la tengo muy tranquila, ¿cómo era antes? ¡Carlita! En su otra vida de pasapalabra era brava, de armas tomar, era una persona que impaciente, esto era como una montaña rusa para ella, era una bolsa llena de emociones diferentes, desde la alegría hasta... La pero que le expresaba, porque capaz ahora está así también y sabe manejarlo. No lo puedo disimular. Una gran actriz. No. Bueno. La procesión igual siempre va por dentro, dicen.
Bueno, vamos a ver. Cualquier cosa, Cande y Sofi me avisan, ¿eh? Perfecto. Sabemos cómo manejarla. Bueno, atención. Vamos a jugar a la pista musical, sí. Y ya saben de qué se trata todo esto. Sí. Necesitamos el nombre de una canción. ¿Nombre? O cantarla. A cantarla también. Con las Sofías nos vamos al año 2007. ¿Ok? Ok. ¿2007? Vamos, Sofías. Primera pista. A ver. Escuchamos. Vamos, Sofi. Pará, ¿valía decir de quién era? No. Cantala. Cantala. Es la de... Pará. Es un reggaetón de acá a Japón. Sí, sí. Reggaetón, ton. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina. ¿Es esa, Ivancito? No. ¡No! ¡Sí! ¡Tu gatita! ¡Sí! ¡Tu gatita! ¡Ay, gatita! Vamos a darle un crédito a Sofi que igual entraba la gasolina también. Sí. No, claro, era el arranque, me aceleré mucho. Muy bien. Sí, me gusta que se hayan repartido las pistas. En el primer estadio de juego, la primera pista, muy bien. A ver. Bueno, a ver. Laura, Carlita, año 1995. Ya puso, empezó con las caras, empezó. Uy, y se contagió Laura ahora, chao. Agárrate. Vamos. Año 1995, primera pista, escuchamos. Ajá. Gran pista, ¿eh? Nada. Todas las canciones pueden empezar. ¿Se te posta? Esa es difícil, ¿eh? Sí. ¿Parece? Nada, segunda pista. Solo me importas tú. Ah. Ya me imagino cuál puede ser. ¿Qué año era? No la puedo cantar, no me sale. Ay, 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 Carlita. Creo que la sé. Yo también creo que la sé. Ven conmigo. No. ¿Laura? No. Tercera pista, escuchamos. Ah, no la creo. Ahí me... Si ustedes pensaban que era la de Franco de Vita... Yo pensé que era Solo me importas tú. No, yo pensaba era a mí. Entre tanta gente. No, no es esa. Carlita, no. A ver. Cuando tú me... La de Luis Miguel. Cuando tú me miras, yo comienzo a temblar. No. Por lo bien, no. Por lo bien que te ves. Qué nivel de mujer. Uy, temo. No. Cuarta pista, les doy el nombre de la canción con otras palabras. Atención. Aunque te hayas portado mal toda tu vida, te tirás el lance, vas hasta lo de San Pedro, te pones de rodillas y le suplicás esto. Perdóname. ¿Eh? No. Laura. Perdón. No. Última pista, escuchamos. Yo no te obligo, nena. Déjame entrar. Exactamente. Déjame entrar en la luz. No la tengas. ¿Qué es lo que tiene esa mujer? La llave. ¿La llave de dónde? La llave del paraíso. Entonces, ¿qué le dices a San Pedro? Déjame entrar. Vamos, tirame una millennial, una... ¿Quieren una millennial? ¿Qué es millennial? ¿A partir de qué año sería? No, a partir del 2000. No, del 80 y... Del 81 al 98. No, me quedé... ¿Eso es millennial? Sí. Ah, no, ahora millennial a partir del 2000. No, los nacidos. Ahora millennials son los nacidos en el 81. ¿Me quedé afuera por 4 años? Sí, desgraciadamente. Bueno, entonces una del 2000 en adelante. Bueno. Pero para, ¿qué sería lo del 2000 en adelante? No, 2000 en adelante, centennials. Claro. ¿Y los decimals? No, todavía no llegaron. Matilda. Gracias, Es un chiste matemático, dale. Pero festejé. Es un chiste nerd. Fui nerd, soy nerd toda mi vida. Vamos al año 2014. Bien, súper. Más millennial que eso no hay. No, dale, perfecto.
Primera pista. Vamos, Javi. Escuchamos. Este es tuyo, este es tuyo. Cuando yo la llamo, de... me llama, no arreglamos, no mantenemos, no, 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 dámela. Es esa. Así la canción. Vamos, pará. Pará, porque yo vamos de vuelta. No, pongámosle una orden a esto. Porque sí. Es esa. Es que así canta. Jujuy no te recomienda. Es que así canta. Es como Jujuy es la onda de ese equipo. Ella defiende toda la... Vamos a ver. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. No sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo es esa? Es esa. Y ahora decímelo con el tonito de... Me llama. No. Está bien, Cami. Es lo no. que dijiste de texto, ahora cantalo claro, y bailalo. Pero ¿cómo era? Peleamos, no arreglamos, no mantenemos en eso, pero nos amamos. Es dámela, por favor. Ya. Muy bien. Ahí va. Peleamos, no arreglamos, no mantenemos en eso, pero nos amamos. Ay, mami. Ay, ya. Reggaetón. Es una genia. Pero son millennial. Pero son millennial. Tengo muchas ganas de jugar. De verdad lo digo. Mami. Casi si quieres, salió de lo mal. Siento que te estamos poniendo un filtro. Sí, hay como una traba, algo está pasando. Y estás haciendo sin filtro. Exactamente. Divertido. Bien, muy bien. ¿Están contentas? Muy contentos, sí, sí, sí. Bueno, Flor Viña me heredó su programa, así que un placer. Bueno, ¿la están pasando bien? La estamos pasando bien, estamos en entrevista. Sin filtro. Lo pueden ver en el 13 TV. Mirá, te pongo, te imposto la voz, ¿viste? Como te tengo una data. Lo puedes ver en el 13 TV todos los miércoles a las 20 horas. Sintonicen ahí que estamos entrevistando ahora en este momento a mucha gente del Bailando. Muy bien. Muy bien. Así que las espero las 12. ¿Y quién pensás que va a llegar más lejos? ¿Sofía J o Sofía M? Y te dejo esta pregunta y me voy a hacer. ¡Ay, Dios! No vale decir Sofía M porque está en tu equipo. No, de que verdad. No, yo les tengo re fe a tu pareja. Les tengo mucha fe a la tuya. Tengo algunos ahí, tipo, como favor. Bueno, vamos a la final, vamos a la final. La Sofía a la final. Sofía a la final. El pollo también que puede estar en la final. La película, ¿cuándo se estrena? Estrenamos la película en septiembre, mi segunda película. Te pido un taxi. Te pido un taxi. Qué horror. No, feo comentario ese. Bueno, viene por ahí la mano, ¿viste? Feo comentario, te pido. No, no, no. Viene por si ahí. El banana, si sos de verdad uno que la sabe, un caballero, nunca eso. Jamás. Jamás no. En la vida. De ningún lado. No, de la mujer no, tampoco. Porque hay mujeres miran, que también te pide un taxi. Porque, exactamente. De ningún lado, Nunca hacerse cargo de las decisiones que uno es toma. Es verdad. Y si ya estamos en el baile, ¿qué hacemos? Sentado, sí, pero baile igual. Vamos a ver los resultados parciales. Ahí están en pantalla. Gracias. Muy bien, ahí estamos. 27 segundos para el equipo azul, 22 segundos para el equipo naranja y la diferencia estuvo en... No puedo creer que me hiciste cantar de esa manera. Bueno, seguimos avanzando. Dale. Y ahora vamos a jugar un juego que... Todas han jugado alguna vez en su vida. El ahorcado. De Hangman. El ahorcado, muy bien. Llega el mes del niño, entra ya a ribeiro.com.ar/juguetería y encontrá miles de juguetes para regalar y millones de historias para imaginar. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Este mes del niño, vení a Minicuotas Ribeiro y aprovechá los precios más bajos. Hasta 50% off en juguetes y bicicletas. Miles de juguetes para regalar, millones de historias para imaginar. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Y aquí estamos nuevamente jugando aquí en Pasapalabra con las chicas. Nos arreglamos y nos amamos. Bueno, vamos a jugar al ahorcado y quiero decir que Carlita Gabrielli fue la primera persona que supo cómo jugar este juego. En serio, ¿eh? Porque al principio fue un poquito compliquetti para que agarrar, aprender la metodología del juego. Así que vamos a jugar este juego que conoces muy bien, Carlita. Muy bien. Pero de cualquier manera va a elegir categoría quién. Yo paso. Muy bien, Carlita. A ver, ¿qué eligen? ¿Qué les gusta más? A ver. ¿La previa o la fiesta? ¿Qué sintieron, chicas? Yo voy por la previa. ¿La previa? Pero bueno, no sé. Sí, yo también voy por la previa, ¿eh? Bueno.
¿Vos querías la previa? Fiesta. No, previa está bien. La previa tiene como ese no sé qué que está bueno. Ese no sé qué. Sí, vamos con previa, ¿no? Sí, previa. ¿Están seguras? Sí. De... Bueno. A ver, ¿cómo les iba en el colegio? Esa previa. Aburrida esa previa. ¿Te has llevado alguna previa alguna vez, Sofi? No, nunca tuve previa. No, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál fue mi única previa en todo mi colegio, en toda la época de escuela? Inglés. Inglés, justo. Sí. Y después te fuiste a Canadá. Y, después, ¿y sabes qué hice cuando volví de inglés, digamos, después de ese año de Canadá? La teacher, yo sabía dónde vivía, la fui a buscar, la bocineé. Teacher, hey, listen to me. Pero es y la teacher no, no me va a creer. La mejor palabra, hagamos un paréntesis. Hey, teacher. No, la bocineé. La bocineé. San Pedro bocineando. Espectacular. La teacher no lo podía creer, te juro. ¿Cómo se llama la teacher? La teacher. Ay, ¿cómo se llama la de Rulito, teacher? No, ya la teacher sabe. Ay, Gaby, no me acuerdo. Miraba ella. Siempre llaman Mary. Bueno, no se acuerda, pero sabe dónde vive, que eso es lo importante. Sí, ¿cómo en los perales. Rulitos en inglés? Curly girl. Curly lady curly. O Goldilocks también, podía risitos. Ah, risitos. Bien. Loxy. Bueno, vamos a jugar con las previas. O sea que me van a tener que decir previas si lógicamente no estudiaban durante el año. ¿Vamos? Dale. Materias que nos podíamos llevar previas si no estudiábamos durante el año. Dale. Reloj en pantalla. Sofía, como siempre tan amable que sos, ¿te podría pedir una letra? Por supuesto. A. Está, otra más. M. No está. E. Está. Lengua. Seguimos con vos, Laura. A. Está. E. Está. Matemática. Seguimos con vos. A. Está. I. Está. Cívica. No, era física. Te engañamos. A. Está. E. No está. A. Perdón, M. Está. O. Está. I. Está. Química. Seguimos con vos. A. No está. A. Está. I. Está. M. No está. Inglés. Muy bien. Muy bien, Sofi. Dale, ¿qué segundo? Letra. Vos. Ah, yo. La P. ¿Qué? No está. M. No está. Vos. L. Ay, chicos, estoy sí, me voy a matar. M. No está. I. Está. ¿Cuál era esta? Biología. Exactamente. Qué desastre. Previas todas. Le mando un beso a mi profesora de biología, chicos, a Martita Catania. Y como que me apuraba, pero... Como que me miraba de cómo era la mecánica del juego. ¿Sabés qué pasa? Porque me... No, chicas, perdón, acá pido disculpas. Ay, me pero no, pará, me saco el sombrero. ¿Qué hace? No, pero ¿sabés por qué me reí? ¿Qué me tenté? Porque habíamos dicho con el equipo, chicas, acabamos todas con vocales a full. Sí, y tiré la primera vocal y después M. Dije, ay, no, o sea, ya estoy empezando mal, ¿entendés? Perdón, equipo. Acá hay mucho, bueno, acá hay mucha huerta. Tan mal, creo. ¿Cuatro nada más? Sí. ¿O nos faltaron lengua, cuatro? Matemática, química e inglés. Oh. Inglés. Inglés. Y biología entró también. No entró. La biología. Bueno, vamos a ver qué les toca a las chicas del equipo naranja. Fiesta. Van a tener que encontrar 9 parientes con los que solemos juntarnos a pasar las fiestas. Oh. Okay. Tengo familia muy grande. A ver. Vamos. Parientes. Parientes. Ahí está. A ver si puedo jugar. Sí. Por hey. Favor, Candé. Vamos. Te lo pedimos. Ahí es tenemos. Un momento. El reloj en pantalla. Sofi, una letra, por favor. Tío. Muy bien, seguimos con vos. A. Está. I. Está. P. Está. Primo. Seguimos con vos, Carlita. A. Está. Letra. E. Está. R. Está. O. Está. Hermano. Muy bien, seguimos con vos. A. Está. E. Está. P. Está. Padre. Seguimos con vos. A. No está, Cande. Bien, Cande. No está. 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 Letra. N. Está.
Letra O. Está. Padrino. No, sobrino. Ay, no. Carla, no te salgas de la vaina. Letra E. Está. A. Está. M. Está. Madre. Seguimos con vos. A. No está. Cande. E. No está. Tenemos encima. O. Está. Hijo. Seguimos con vos. M. No está. ¿Viste no. Manera? ¿Cuántas eran? Mira, quedan dos. No, las letras. ¿Abuelo faltaba? Sí, abuelo, era sí. Esa y abuelo, ¿qué faltaba? ¿Abuelo, yerno o...? El cuñado. Cuñado. No. La ahora, performance un de segundo. Cande. El bowling. No, no. Que le están haciendo el pero el además, lo dijo, le decía con unas ganas y una actitud. ¿Qué? Estoy no. Segura. Y la no. Chicharra. Hoy va a no, pero lo mejor de todo fue, empezó antes de jugar el juego, dijo, bueno, ahora voy a jugar. De nuevo. ¿Puedo volver? ¿Sabes? Es una diosa cantante. Qué linda. Bueno, ha tenido mejor desempeño el equipo naranja en este juego. Muy bien, así así. Me siento parte igual. Sí, obvio, por supuesto. Vamos a ver cómo han quedado los juegos. A ver. Ahí están en pantalla los resultados. Dale, dale, dale. Bueno, bien, segundos bien, para el equipo bien, así, en carrera, segundos. Equipo. Para el equipo naranja y ahora vamos a jugar a las palabras cruzadas. ¿Saben por qué mi perro Mervin es tan feliz? Porque le doy mucho amor y lo alimento con Siegger. Siegger Pet Food Evolution. La vida se nutre de momentos. Por eso elijo lo mejor para mí y para los que más quiero. Los lazos evolucionan. El alimento también. Siegger, Pet Food Evolution. Bueno, muy bien, vamos a jugar a las palabras cruzadas. Bueno, ¿qué están esperando el bailando, chicas? Ganar. Divertirnos, ¿no? Divertir. Ir a pasarla bien. ¿Sí? ¿Están ensayando ya? Y aprender también, porque aprender lo que aprendés, montón. Sí, tenés un coach para vos, ensayás todos los días. Disculpa. ¿Todos los días ensayan? Tres horas. A viernes, sí, ¿no? Tres horas. Wow. Para, posta, tres horas por día, el lunes a viernes. Sí, sí, sí. ¿No sabes lo que te duele el cuerpo después, Ivancito? Sí. Mucho, porque ¿sí? Uno no está acostumbrado a moverlo tanto. A mí me duele, yo seguro. Yo tampoco. No, yo no. Y ahí se tiene, no se baila sentado. Claro. Tenés que mover las piernas, coordinar con los brazos y la cintura. Es todo un tema. ¿Y cuál es? Sería bueno un ritmo en sillas. Ay, ¿te imaginas? Invítenos a la salsa de a tres. Parece que me llaman. ¿Cómo te ves bailando ahí en una salsa de a tres, Ivancito? No, no, en silla. No, ¿por qué? No, no me querés tener de tercera, de third wing. No, 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 yo soy violinista ahí. ¿Para cuál es el ritmo más difícil que hasta ahora han ensayado? Es que estamos ensayando el primer ritmo. El primero. Ah, ¿qué es? Disco. Y ahora entramos. Ay, a la... Sí, pará. Mirá. Va bien, va bien. Pero se viene uno re difícil. Pará, mirá las caras, ¿eh? A ver. Ahí va, chita. Este, bien, la cara. Mirá. Y cabeza. Ahí metes el disco y cara. Muy bien, Rosy. Estoy sudando, ¿no? Sí, como una especie de... Este aprendí. Yo creo que el más difícil va a ser Aquadance. Ese que viene ahora. Entre que no soy. Bueno, no. Sumar el agua, no, cualquier cosa. Va. No, y escuché que capaz hay patín también. No, no, este año se viene un ustedes? Bailando. ¿Cómo? ¿Saben nadar bien? Sí. Pero para bailar debajo del agua es otro tema. Y en una pileta que no es la pileta tradicional. El problema es tipo salir, viste que ya de por sí, cuando salís de la pileta salís toda con los pelos por acá, mocos por acá. ¿Sabes qué? Salir de o sea, qué lindo. Dale, ¿qué? Nadie salió así como... Claro, como igual nadie te salió con el pito para que no tengan los pelos en la cara. Sí, pero tenés que salir divina. Igual digamos, ahí te maquillan, sí. Tal de maquillaje. Ya hacen todo una prueba. Igual no seguramente se usa maquillaje... Sí, waterproof. Exactamente. Les deseo la mayor de las suertes. Muchas gracias. Que sea con mucho éxito. Redes sociales. @ Sofi Morandi, voy a estar ahí siguiendo también los ensayos, mostrando los ensayos, subiendo videos también. Así que estén al tanto. ¿Y Sofi? Sofi Hu. @ Sofi Hu. Ok. Ok. Me acordé. Sofi Hu, ok. 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 Bueno, a ver. Opa. El que avisa no traiciona. Guarda lo que van a elegir. Ahora estoy hablando en serio. Oh. Ay. ¿Hijos o para los hijos? Que no es lo mismo.
Ah, se quedaron callados. Me gusta porque logré... Ay, seriedad absoluta en este equipo. Para los hijos. Pero... Para los hijos. Para... A mí me llama para los hijos. Bueno. Pero paren, yo la vez pasada elegí, fue malísimo. Había elegido yo para el... Siempre elige. Previa elegiste vos también. A esa replegada previa elegiste vos también, Camila. Por eso, la previa no fue re mal. Que gana, ya sé. Bueno, porque venimos ganando. Comprendo, pero... pero para los ¿vos tenés hijos? Sí. Vamos para los para hijos, los entonces. Hijos. Y para vos tenés hijos, sí, bueno, vamos para el otro es hijo. No, no bueno, pero porque este programa, este juego va a ser para los hijos. Sí. Se lo dedicamos perfecto, a ellos. A los sí. hijos ¿cómo de ella se lo dedica a sus hijos. A mi hija Juliana. Juliana. Sí. Bueno. Bien. Para la grosa de la producción, que la ayuda. Claro. Ahí va. A ver. No, dale. ¿Era ese? No. Era el la otro. ¡No! Quema. Ay, ahora no sé. Yo le voy a decir el nombre de un dibujito animado muy conocido y ustedes me van a tener que decir de qué país es originario. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos? Es Matías el que está de guionista y tiene todas Jamón estas decisiones. Es uno de los culpables, de los sospechosos de siempre. ¿Vamos? Vamos. Ahí tenemos el reloj en pantalla, 60 segundos. ¡Uy! Vamos. ¿Vamos? Vamos. Ya, Dragon Ball. China. No, Los Pitufos. Inglaterra. No, Las Aventuras de Hitus. Argentina. Muy bien, Asterix. Bélgica. No, Condorito. Brasil. No, Paw Patrol. Inglaterra. No. Mónica y sus amigos. Brasil. Sí. Peppa Pig. Inglaterra. Muy bien. D'Artagnan y los tres mosqueperros. Bélgica. ¡No! No, porque lo tengo. Dragon Ball. China. ¡No! ¡No! ¿Cuál era? Los Pitufos. ¿Cuál era? España. ¡No! No, chicos, ¿qué es? Asterix. Bélgica. ¡No! ¡Dale! No lo puedo creer. Condorito. Dale, dale. ¡España! ¡No! ¿Cuál era? Boy Patrol. Francia. ¡No! Me ponía nerviosa el no. Y acá hay uno, hay un dibujo. Era un muy difícil. Japón era Dragon Ball. Aparte ni estaba China. Sí, estaba China. Estaba Chile. Ah, Chile. Ah. China. Yo también pensaba que era China. También. A ver. Nadie le sabe la otra. Cande, pará. A ver. Muy segura. Dragon Ball es japonés. Sí. ¿Qué son los Pitufos? Bélgica. Claro. A ver, Asterix y Obélix. Yo pensaba que ellos eran. Es Francia, la Condorito y Yayita. Chile. Chile. Paw Patrol. Bueno, es Inglaterra. Canadá. Mónica y sus amigos, muy bien. Peppa Pig. Y D'Artagnan y los tres mosqueperros eran unos dibujitos muy famosos en España. Que eran era un perro que era D'Artagnan y era D'Artagnan. D'Artagnan es perro. Y sus tres y la canción era. Eran uno, dos y tres sus famosos mosqueperros, D'Artagnan y sus... Okay. La pista musical. Bueno, ¿va a hacer curso de cocina? Voy a hacer exactamente, sí. Tienen que seguir en @SalazarCamile, ya que estamos y tiramos todas las redes sociales, que voy a estar haciendo pronto curso de cocinas en Despacho de Sabores, que es todo gluten free, comida gluten free. Muy bueno, buena. Rico. Así que sí, para la gente que se quiere sumando, por ahí voy a estar. ¿Y con qué te das maña? Me doy maña con todo. En realidad nunca estudié cocina, pero siempre me gustó cocinar. Siempre desde muy chiquita miraba Utilísimas, leía muchos libros. O sea, cocina, un regalo de chica fue las recetas de Doña Petrona, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Tengo uno de Doña Petrona de todos postres muy buenos. Mirá qué bien. Así que re autodidacta de la cocina, pero bueno, ahí... Choli Berretiaga también. Sí, también. Con Juanita. Sí, por supuesto. La próxima tiene que venir con algo, entonces no puede venir con la tecnología. Muy bien, Sofía. No. La próxima vez que vengas tiene que venir con algo. Vengo, okay. Perfecto. Bueno, esta es una gran oportunidad para el equipo naranja. Vamos. Hijos. Ay, le echó la cara. Para, ¿les puedo pedir un favor? Sí, sí. ¿La dejamos jugar a Candelaria? Sí, posta. Sí, me parece que está brava la cosa. Gracias. Confío en vos. A ver, hijos. Yo les voy a decir el nombre completo de un actor o actriz famosos. Y ustedes me tienen que decir el apellido de su hijo o hija con quien comparte la misma profesión. No. Hermoso. ¿Ok? Un lío. Carla no sabe si
estuvo a punto de decir algún tipo de vituperio, de mirarme. No, para nada, jamás. Lo has hecho. ¿Vamos? Fácil, chicas. Ahí está. No, ahí tenemos. Y estos apellidos están separados en la pantalla. ¿Ok? Y hay que unirlos. Sofi, vamos. Araceli González. Kirchner. No. Ah, listo, cualquiera. Mercedes Morán. Ah, ni idea. No, paso. Gloria Carrá. Torres. ¡Bien! Reina bien, Rich. Repeto. Muy bien. Chunchuna Villafañe. Pasa palabra. Pasa palabra. Adrián Suar. Kirchner. Muy bien. Moria Kazán. Scaglione. No. Ah, oh. Caterine Fulop. Sabatini. Carmen Barbieri. Val. Muy bien. Araceli González. Torrente. Mercedes Morán. Otra vez. Molina. No. Chunchuña Villafañe. Molina. Muy bien. Moria Kazán. Castiglione. Mercedes Morán. Escápola. Caglione, le clave bien. ¡Vamos! La cara de alegría, de felicidad. De la farándula, preguntame lo que quieras. Ahí está. Se nota que trabaja en Sin Filtro. Muy bien. Yo soy cero cholura, mezclé apellidos cualquiera. Sí, dijiste... Escaglione. Escaglione, como es el nombre de un mafioso italiano. Bueno, muy bien. Los últimos eran los primeros porque era cuando más lo necesitábamos. Y atención porque... Sí, nos dieron vuelta. No. Este fue el último juego. No, el último juego. No, eso no advertiste. Este fue el último juego antes del rosco. Ay, no. Ergo, por lo tanto, de esta manera, en este benemérito acto, los resultados finales antes de jugar al rosco por 440 mil pesos quedan así. ¡No! 37 segundos para el equipo naranja, 34 segundos para el equipo azul. Sofi, nos despedimos haciendo un video acá en el centro. Gracias. Vamos, dale. Este, por favor. Dale. No, no, sí, no. Por no. Favor, pero todas, vamos todas. Que lo haga. Intentemos vamos. Hacer. Lo rodeemos a Iván. Dale. Lo rodemos. Dale, vamos. Carlita, vos también, ¿eh? No, yo soy Carla, sí. Carlita, no, y Lau también. Punto de vista, no me parece. Vamos, que no me sale a mí tampoco. Ingeniera, por no favor. Me parece. Dicen que solo los niños lo pueden hacer. Bueno, por el Iván fondo. Quiere... Sí, gracias. Quiere, chelo. Sí, ¿usted quiere? El selfie. ¿También, ¿Querés? Pero queremos que baile. ¿Cómo hacer para que él baile? Lo mataba. Queremos verte bailar. Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar. Me gusta que tú te dejas llevar. Vamos a ver una productora. Tenemos un problema con mi productora. No entendió la consigna. A ver. Se apagó el celular. No, esto es en vivo, ¿eh? Se quiere matar. Ah, porque viste cómo es todo ahora, ¿viste? Hay que poner la huella. Por favor, córteme, dijo. Reconocimiento facial. Claro. ¿Lo ves? Es con la huella ahí. ¿Cómo es el pasito? Este. Vamos practicando. Bueno, y el bache lo presenta. Bueno, ahí va. Ya bailamos. Ahí está. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Después de esto, dicho esto, ahora atención, porque nos vamos a poner serios. Hay 440 mil pesos en el pozo de rosco y ya tenemos absolutamente preparadas a nuestra ama de casa de Villaluro, estamos hablando de Laura Delgado, y tenemos preparada a nuestra ingeniera civil de Urquiza. Sí, estamos hablando de Carla Gabrielli. Aquí y ahora, ¿a qué jugamos? Al rosco. Al rosco.
Este Día del Niño encontrale regalo en Mercado Libre del 6 al 19 de agosto. Miles de ofertas. Mercado Libre, nunca dejes de jugar. Mira. En Mercado Libre, encontrá ese regalo que los chicos tanto quieren. Del 6 al 19 de agosto, miles de ofertas en tecnología, indumentaria y juguetes, con hasta 40% off y hasta 12 cuotas sin interés. Mercado Libre, nunca dejes de jugar. Vamos afuera de rojo aquí en Pasapalabra, pero antes vamos a ver la cantidad de segundos que tanto Laura como Carla obtuvieron a lo largo de la tarde. Aquí en pantalla los resultados parciales. 37 segundos para Carla, 34 segundos para la campeona. Estos números sumados a los 85 segundos que damos para jugar a rosco suman un total de 119 segundos para la campeona, 122 segundos para Carla. Juguemos a rosco, vamos. Muy bien, vamos a jugar a rosco aquí en Pasapalabra. Carla, bienvenida nuevamente a esta instancia final del programa. Muchas gracias. ¿Qué harías con 440 mil pesos? No, no sé, calculo que viajar un poquito, capaz viajar. Estudiar alguito. Ahí está, todo con hito. Todo con hitos. Sí. Muy bien. Te deseo la mayor de las suertes. Laurita, atención, tenés una ex campeona al lado tuyo o compitiendo junto a vos por el rosco. Igual vas a ser ahora, por lo menos, testigo de lo que va a suceder porque empieza Carla, quien obtuvo 3 segundos más que vos a lo largo de la tarde. Ok. ¿Están listas? Sí. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Ya sabemos de qué se trata el rosco de Pasapalabra y comenzamos con Carla Gabrielli. Vamos. Carlita, estamos en la A. ¿Cómo crees que lea, Carla? Rápido. Schnell. Schnell. ¡Raus, Schnell! ¡Vamos! Carla. A. Apellido del escritor danés de nombre Hans Christian, autor del Patito Feo, la Sirenita y el Traje Nuevo, el Emperador. Paso a Laura. Laura, vamos con vos a la A. ¿Cómo crees que lea, Laura? Normal. Primera vuelta, normal. Perfecto. ¿Lista? Listo. A. Apellido de la escritora británica nacida en 1775, famosa por sus protagonistas femeninas de novelas como Orgullo y Prejuicio, Emma y Sensatez y Sentimientos. Pasa palabra. Bueno, todo queda igual por ahora. Nos vamos con Carla. Estamos en la B larga. ¿Lista? B. Cría de la ballena. Ballenato. C. Habitación natural de las abejas. Colmena. D. Pieza horizontal superior de puertas, ventanas y otros huecos apoyada en sus extremos sobre las jambas y destinada a soportar cargas. Dintel. E. Acción y efecto de escalar. Escalada. F. Amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. Fraternidad. G. Perteneciente o relativo a la ganancia. Pasa palabra. 5 respuestas correctas. Laura, vamos con vos a no quedarse, ¿eh? Vamos, Laurita. Estamos en la B larga. ¿Lista? Listo. B. Pieza pequeña de chocolate que en su interior puede contener licor, crema u otro relleno. Bombón. C. Gastos de un proceso judicial. Pasa palabra. Una respuesta correcta. Por lo menos ya estamos en ese camino, Laura. Carlita, volvemos con vos. Estamos en la H. ¿Lista? Sí. H. Importe de los servicios de algunas profesiones liberales. Pasa palabra. Laura, nos vamos a la D. D. ¿Lista? Sí. D. Periodo de tiempo que por interrupción de un partido u otra competición deportiva añade el árbitro al final reglamentario para compensar el tiempo perdido. Pasa palabra. A recordar ahora, Laurita, ¿eh? Importante. Carla, nos vamos a la I. Sí. ¿Lista? Sí. I. Propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. Pasa palabra. Vamos con Laura. A la E. ¿Lista? Lista. E. Verano. Pasa palabra. Seguimos con nuestra ingeniera civil, Carla Gabrielli. Estamos en la J. ¿Lista? Sí. J. Lenguaje especial y no formal que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios. Carga.
Él le dice un órgano de secreción o excreción de las lágrimas. Pasa palabra. Ya son 6 las respuestas correctas de Carla. Y ahora volvemos con Laurita. Que no para de pensar, Laurita. Estamos en la F. ¿Lista? Listo. F, de manera fatal. Fatalmente. G, cualidad de generoso. Generosidad. Contiene H, casa donde se fabrica y se vende chocolate. Chocolatería. Y actitud y doctrina de quienes propongan o practiquen la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Pasa palabra. Muy bien, ya tenemos 4 respuestas correctas, Laurita. Bien jugado, ¿eh? Vamos, Carla, nos vamos con vos a la M. Bueno. ¿Lista? Sí. M, causa, raíz u origen de donde proviene algo. Pasa palabra. Nos vamos con Laura. A contiene J. ¿Lista? Listo. Contiene J, demostrar, ilustrar o autorizar con ejemplos lo que se dice. Ejemplificar. L, lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico. Laboratorio. M, ser fantástico que causa espanto. Pasa palabra. 6 respuestas correctas. Carla, nos vamos con vos a la N. Bueno. ¿Lista? N, punto del horizonte entre el norte y el este, a igual distancia de ambos. Noreste. Contiene ñ, dicho un animal que se alimenta principalmente de carroña. Carroñero. O, sagacidad para descubrir o entender lo que está disimulado o encubierto. Esa palabra. Ya son 8 tus respuestas correctas, Carla. Laurita, nos vamos a la N. ¿Lista? Listo. N, espacio de almacenamiento y procesamiento de datos y archivos ubicado en Internet al que puede acceder el usuario desde cualquier dispositivo. Nube. Contiene ñ, dicho de una cosa que tiene 1 o más años. Añoso. O, hacer gala de grandeza, lucimiento y boato. Pasa palabra. Ya son 8 tus respuestas correctas. Carla, nos vamos a la P. ¿Lista? P, baile popular típico de la Argentina y de Uruguay que se ejecuta acompañado de guitarras y se interrumpe para que los bailarines digan coplas. Pasa palabra. Laura, estamos en la P. ¿Lista? Listo. P, que permite o consiente. Pasa palabra. Carla, nos vamos a contiene Q. ¿Lista? Sí. Contiene Q, talonario de cheques. Chequera. R, porción delgada, ancha y larga que se saca de una cosa y especialmente del pan, cortando de un extremo al otro. Rebanada. S, prenda para cubrir la cabeza que consta de copa y ala. Esa palabra. Y hay respuestas correctas. Laurita, estamos en la Q. Sí. ¿Lista? Lista. Q, que no tiene o no hace movimiento. Pasa palabra. Vamos con Carla. A la T. ¿Lista? Sí. T, sistema de comunicación que permite transmitir con rapidez y a distancia mensajes codificados. Telégrafo. Contiene U, vehículo destinado al transporte de heridos y de enfermos y de elementos de cura y auxilio. Ambulancia. V, corta, nombre de Don Corleone, personaje de Padrino 1 y 2, interpretado respectivamente por Marlon Brando y Robert De Niro. Pito. Contiene X, acción y efecto de extraer. Extracción. Contiene Y, nombre inspirado en los Beatles que recibió el esqueleto del homínido descubierto por Donald Johanson en Etiopía en 1974. Pasa palabra. 29 segundos, 14 respuestas correctas, sin errores. Laura, con voz a la R. ¿Lista? Lista. R, pasar o exceder de cierto límite. Pasa palabra. Carla, nos vamos a contiene Z. Ok. ¿Lista? Sí. Contiene Z, gruñir, refunfuñar a lo que se manda ejecutándolo de mala gana. Rezongar, pasa palabra.
distancia. Son 15 tus respuestas correctas, 25 segundos sin errores, Carla. Seguís jugando por los 440 mil pesos. Laura, necesitamos respuestas correctas. Estamos en la S. ¿Lista? Lista. S, plato hecho con carne, papa, cebolla y otros ingredientes desmenuzados y sazonados con pimienta, sal, aceite y vinagre que se consume frío. Pasapalabra. Carla, nos vamos a la G. Sí. ¿Lista? Sí. G pertenece... Balancear en horario sin inercia, pasapalabra. Qué carrerita, ¿eh? Laura, necesitamos respuestas correctas. Estamos en la T. ¿Lista? Listo. T, título en español de la película dirigida por Steven Spielberg, estrenada en 1975, basada en una novela de Peter Benchley. Pasapalabra. Carla, ahí tenemos tu rosco en pantalla. Nos vamos a la M. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 18 tus respuestas correctas. ¿Lista? Sí. M, causa. Pasa palabra. Vamos con vos, Laura. Nos vamos a la U. Vamos, Laurita, ya no quedarse. ¿Lista? Listo. Instituto Público de Enseñanza, donde se hacían los estudios mayores de ciencias y letras y con autoridad para la colación de grados en las facultades correspondientes. Universidad. V, hembra del toro. Vaca. Contiene X, incapaz de torcerse o de doblarse. Pasa palabra. Ya son 10 tus respuestas correctas, Laurita. Carla, nos vamos a la O. ¿Lista? Sí. O, sagacidad para descubrir... Laura, nos vamos a Contini griega. ¿Lista? Listo. Contini griega, nombre artístico del actor de apellido Williams que personificó a Diego de la Vega en la serie Zorro. Pasa palabra. Carla, nos vamos a la P. ¿Lista? Sí. P, baile popular. Pasa palabra. Laura, estamos en tu última pregunta de la primera vuelta. Contiene Z. ¿Lista? Lista. Contiene Z. Centrar, concentrar, dirigir. Pasapalabra. 23 segundos. 10 respuestas correctas. Sin errores. Nos vamos con Carla de vuelta a la S. ¿Lista? S, prenda para cubrir la cabeza que consta de Copa Yala. Laura, bueno, estamos en la A y voy a tener que leer un poquito más rápido, me imagino. Sí. ¿Lista? Lista. A, apellido de la escritora británica. Carla, estamos en Contini griega. ¿Lista? Sí. Continuaría, nombre y pilar de los Beatles. 20 segundos, 18 respuestas correctas sin errores. Laurita, estamos en la C. Necesitamos respuestas correctas. Laura, ¿lista? Listo. C, gastos de un proceso judicial. Pasa palabra. Carla, nos vamos a la A. ¿Lista? Sí. Ah, pichita. Pasa palabra. 19 segundos. Laura, estamos en la D. ¿Lista? Listo. D, periodo de tiempo. Descuento, pasa palabra. 11 tus respuestas correctas, Laura. Carlita, nos vamos a la L. ¿Lista? Sí. L, dicho el órgano. Laura, nos vamos a la I.
¿Lista? Lista. ¿Y actitud de fantasma, pasa palabra. Me adelanté. La I. ¿Fantasma escuché? Sí. ¿De qué se te vino Laurita fantasma? Otra palabra. A ver, la I. Actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. ¿Imperialismo? Claro, imperialismo. Laurita, tengo que tomarte este error y ahora atención porque sí, vamos a necesitar respuestas correctas, ¿ok? Uh-huh. Pero no nos bloqueemos. ¿Vamos? Vamos. Carla, nos vamos a la M. ¿Lista? Sí. M, causa raíz. Laura, nos vamos a la M. ¿A la? M. M. ¿Lista? M, ser fantástico, causa espanto. Carla, nos vamos a la O. ¿Lista? O, sagacidad para descubrir. Laura, estamos en la O también. ¿Lista? Lista. O, hacer gala de grandeza, lucimiento y boato. Pasa palabra. Carla, a la P. Sí. ¿Lista? Sí. P, baile por palabra típico de la Argentina. Laura, estamos en la P. ¿Lista? Lista. P, que permite... Permisivo. Quieto, pasapalabra. Ahí estamos. 13 respuestas correctas. 10 segundos. Estamos en la S. Carla. Sí. ¿Lista? Sí. S, prenda... Sombrero, pasapalabra. Ya son 19 tus respuestas correctas. Volvemos con vos, Laura. Estamos en la S. Vas a necesitar 7 respuestas correctas. ¿Ok? ¿Lista? Lista. S, plato hecho con carne, papa y cebolla. Carla, nos vamos a la A. ¿Lista? Ah, apellido de 13 segundos, Carla. Laura, estamos en la T. ¿Lista? Listo. T, título en español de la película... Esa palabra. 7 segundos, Laura. Carla, estamos en la L. ¿Lista? L, dice el problema de secreción. Laura, nos vamos a Contine X. ¿Lista? Lista. Contine X, incapaz de torcerse o de doblarse. Pasa palabra. 5 segundos. Carla, estamos en la M. ¿Lista? Sí. M, causa la raíz origen. Laura, nos vamos a Contine Y. ¿Lista? Contine Y, nombre artístico del actor al apellido Williams que personificó a Diego de la Vega en la serie El Zorro. Guy. Contine Z, centrar, concentrar. Ay, nos quedamos sin tiempo. A ver, teníamos Austin, de Jane Austen. Teníamos Costas. Teníamos Estío. Teníamos Monstruo. Y ahí fue tu confusión con Fantasma, me parece. Teníamos ostentar. Sí, ostentar la tenía. Rebalsar, salpicón, tiburón, inflexible y focalizar, Laura. De esta manera, Carla, sos nueva campeona de pasapalabra, pero atención, porque seguís jugando por el rosco, por los 440 mil pesos y nos vamos a la O. Y ahora vamos a ir una atrás de la otra, ¿ok? ¿Lista? Sí. O, sagacidad para descubrir o entender lo que está disimulado. Pasa palabra.
Nos vamos a la P, ¿lista? Sí. P, baile popular. La palabra. Nos vamos a Contini Griega, ¿lista? Sí. Contini Griega, nombre Penny. Estaba in the sky with diamonds. Lucy. Lucy in the sky with diamonds. Exactamente así fue nombrado el homínido descubierto por Donald Johanson ahí en Etiopía, en la costa oeste africana, en 1974. Primer error, nos vamos a la A. ¿Lista? Sí. A, apellido jordanés. Nos vamos a la L, ¿lista? Sí. L, dicho de un animal, motivo, no. Causa, raíz u origen, ¿de dónde proviene algo? ¿De dónde provenimos? Madre. Exactamente. ¿Sabes que lo pensé, pero...? Ah, exactamente, madre. Nos vamos a la O. Sí, esa no tengo idea. ¿Lista? Sí. O, sagacidad para D. Pasa palabra. Nos vamos a la P. ¿Lista? Sí. Baile popular típico de la Argentina y de Uruguay que se ejecuta acompañado... ¿Pasada? No. ¿El qué? Nacional. Pericón. 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 Exactamente. ¡Ah, te quedaste sin tiempo! ¿Ah, también? Bueno, todos juntos. ¿Qué era? A ver, ¿quién escribió? Hans Christian Andersen. Andersen. Ah. Después teníamos, a ver esta, que era la última que quedaba por ahí. Sagacidad para descubrir o entender lo que está disimulado o encubierto. Cuando tenés que... Olfato. Exactamente. Olfato. Y de esta manera, Carla Gabrielli, nueva campeona de Pasapalabra. Un fuerte aplauso para ella. Laurita, ¿la pasaste bien? Muy bien, muy bien. ¿Te divertiste? Sí. Te llevas 10.000 pesos y nos veremos pronto, porque sos ex campeona de Pasapalabra, Laurita. Bueno, muchas gracias. Le mandamos un abrazo a tu familia, Juliana, y a todos los que te ayudaron para hacer las pruebas del programa, ¿eh? Sí, sí, gracias. Nos vemos, Laurita. Gracias. Carlita, felicitaciones, campeona. Muchas gracias. Hasta mañana viernes, ¿eh? Hasta mañana. A estudiar, ¿eh? Mañana, para, ¿estás contenta? Sí, claro, pero no se nota. Ah. Es que la procesión va por dentro. Total, es una felicidad interna. Ahí está, y hace algún gesto. Vamos. Bueno, mañana viernes, el Pozo del Rosco, 450.000 pesos. Gracias, Candela, por las cosas ricas que nos mandan. Sigan en la pantalla del 13 y tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche. Chao, que estén bien, ¿eh?